Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA, 844-759-7732. Bueno, pues ya tenemos otro perfecto, Luis, gracias. Otro cuarto finalista, que es Inglaterra, que se ha impuesto por 2-0 a Alemania, goles de Sterling. Ahora hablaremos con Ilie Olear, pero en mi modesta opinión está siendo el jugador estrella de la selección inglesa hasta ahora. Ha marcado 4 en Inglaterra y 3 de ellos han sido de Sterling. Y un gol de Harry Kane, se le acusaba mucho de que no marcaba, pues hoy ha marcado y además contra Alemania. Yo no sé los años que llevaba Inglaterra sin ganarle a Alemania en una Eurocopa o en un Mundial, desde luego hace muchísimo tiempo. Inglaterra es cuarto finalista y ahora mismo, partido que está en empate a 1 entre Suecia y Ucrania, empezaba adelantándose en el marcador Ucrania con gol de Zinchenko y ha empatado Suecia con gol de Forsberg, se está buscando el rival de Inglaterra en esos cuartos de final que se disputarían el próximo sábado a las 9 de la noche. Ha habido una jugada de revisión de tarjeta roja de Danielson sobre un futbolista, del sueco Danielson, sobre un futbolista croata. Claro, en cuanto ves la jugada, no, me está poniendo Sergio ahora, no, sí, es que no me hace falta porque he visto la repetición, sí. Y es que va con la bota directamente a la rodilla, no le ha partido la pierna de milagro. De hecho, el jugador ucranio ha tenido que retirarse del campo cojeando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y evidentemente el colegiado, visto la jugada a través del monitor de televisión, ha decidido que eso era jugada de cartulina roja. Y os recuerdo, cuartos de final, el viernes a las 6, España... Suiza, ¿vale? Y pensábamos todos que te estaba Francia. Y el viernes a las 9 de la noche, Italia-Bélgica, ¿vale? Muy bien, pues con eso y un bizcocho hasta las 12:30 de la noche. Que no pega, pero es lo que me ha salido. Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Inglaterra no le ha ganado nunca a Alemania, no le ha ganado hasta hoy, salvo en la final aquella del 66. Pero luego, en todos los demás partidos, en Eurocopas y Mundiales... O sea que desde el 66, hace 54 años que Inglaterra no derrotaba a Alemania. Así estaban los ingleses. ¿Pensáis que van a beber esta noche? Yo creo que no. Sergio Valentín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar hablando un poquito de España también, antes de marcharnos a lo que ha sido el partidazo de hoy. Y también un poco las repercusiones de la eliminación de Francia, sorprendente, ante Suiza. Luego, viendo el partido, no es tan sorprendente. Cuando dices partidazo de hoy... Es por la entidad de las selecciones. Evidentemente. Porque el nivel ha sido muy bajo. Evidentemente, pero... Estaba deseando que no hubiera prórroga, a diferencia de los otros encuentros. Te he leído, pero Alemania no tiene nada, no ha demostrado nada, pero Inglaterra tiene algo, Inglaterra tiene mucho talento que cuando se junta, ojo con esa selección. Y ojo con Dinamarca también, Bueno. Ojo con Dinamarca también. Bueno, es lo que estamos viendo. Tampoco estamos viendo grandes cosas. Probablemente destellos de Italia, destellos de Bélgica. Van a quedar 8 selecciones, Juanma, y ahora mismo a martes, menos a lo mejor Dinamarca o República Checa, pero ojo que todo puede pasar. A mí me dicen 6 selecciones que van a ser campeonas el domingo 11 y me creo todas. Sí, bueno. Lo mejor de Inglaterra... Puede serlo España también, ¿eh? España no ha tenido un fútbol brillante. Probablemente el partido más atractivo fue el que disputó precisamente ayer. Sí, sí. Pero tampoco fue un partidazo. España con el 3-1 se deja empatar como exactamente igual que pasó en el otro encuentro, ¿no? Iba a decir que lo mejor de Inglaterra es el camino que tiene hipotéticamente hasta la final. En cuartos de final, Inglaterra, Ucrania... Con Suecia o con Suecia, Ucrania. Sí. Que está jugando una prórroga además. Suecia con 10, ¿eh? Y luego en semifinales sería República Checa o Dinamarca. Sí. Entonces, claro, lo tienen... Cuidado con Dinamarca, ¿eh? Que sí, cuidado con todas. Cuidado que con Dinamarca. A Francia, pero que el camino ya lo querrían... Vamos, bueno, no me enfado, digo que es un camino para Inglaterra muy fácil, pero bueno. Vamos, y luego que tiene una idea de juego que es no encajar un gol, pero
talento tienen, pero juntarse poco, Juanma. Siento, tienen si... en el ba... Bueno, están juntitos en el banquillo. Siento haberte molestado. No. Está por ahí Isra Íñiguez. Isra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Juanma, The Suns fue un desastre, probablemente uno de los culpables de la eliminación, pero yo ahí no voy a estar de acuerdo contigo. El penalti lo falla Mbappé porque es el tío que pide liderazgo en su equipo, que pide liderazgo aquí, y aunque tenga 22 años, el tío cobra 20 millones de euros. Vale. Y si quiere ser estrella, eso lo tiene que meter. Está claro que el penalti lo falla Mbappé, pero tú sabes perfectamente, porque eres un tío inteligente, lo que he querido decir, ¿verdad? Sí. Que sí, yo probablemente... Que me refiero que tampoco descarguemos nada sobre Mbappé, que ha hecho una mala Eurocopa. No ha sido una mala Eurocopa de Kylian Mbappé, pero tú estarás de acuerdo conmigo y coincidirás también conmigo cuando te digo que hay especial delectación y están saboreando la gente la eliminación de Francia y en concreto el fallo del penalti de Mbappé, porque el Antimadridistas Fútbol Club, que es el segundo equipo con más aficionados de España, interpreta que Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no estoy tanto, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero no estoy tanto con eso, porque, por ejemplo, yo, amigos que tengo y no son del Madrid, reconocen la exquisitez, por ejemplo, del fútbol de Karim Benzema, por ejemplo. Pero, hombre, si estoy viendo... Y Karim Benzema juega en el Real Madrid. Si estoy viendo comentarios de periodistas deportivos refiriéndose a la eliminación de selecciones por los jugadores que hay del Real Madrid en ellos. De verdad, pero es un tema de... No es un, es un tema de... Yo creo que es un tema de bata blanca. Sinceramente, no es un tema de futbolístico ni de nada de esto, sino un tema de sentimiento de inferioridad con respecto al Real Madrid. Pero bueno, en fin, cada uno con su historia. Jaime Huarte, buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Y José Puertas está por ahí también. José, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues nada. Conclusiones de lo que vimos ayer. Sergio, que tú no estabas. José sí estaba, Jaime tampoco estaba. Isra también nos pediría un poco el resumen de lo que vimos ayer en cuanto al partido de España, con lo que pasó con Francia y con lo que ha pasado hoy con el Inglaterra-Alemania nos metemos ahora, pero en cuanto a España, Jaime, por ejemplo, venga, empezamos por ti. Bueno, yo creo que fue un partido extraordinario y épico, primero porque yo creo que España dominó durante unos 20 primeros minutos hasta que llegó el gol, con un juego muy fluido. Luego el gol, que fue como una puñalada, ¿no? Porque vamos, yo ya no es porque sea el portero de España, creo que a cualquier aficionado al fútbol, cuando ve que el portero comete un error de esas características, se te viene el mundo abajo, ¿no? Y dices, joder, dices, ¿qué estará pensando ese chico ahora? Lo que le queda, o sea, y que luego encima la selección fuera capaz de remontar, de pasar el mal trago, incluso el portero también, de estar luego a la altura de las circunstancias con acciones decisivas. Yo creo que lo resumo diciendo lo siguiente: España frente a Croacia presentó firmemente su candidatura al título. Yo este partido lo voy a recordar, o creo que lo voy a recordar durante mucho tiempo, como por ejemplo el España-Yugoslavia con el gol de Alfonso Pérez Muñoz, un tanto que solo nos sirvió para clasificarnos a la siguiente fase, era de la fase de grupos. Este es un octavos de final, pero por el global de lo que fue el partido, un error histórico de Unai Simón, una remontada de España, una remontada aún más épica de Croacia, cómo España se repone al 3-3 en la prórroga, por todo yo creo que lo voy a recordar. Conclusiones, bueno, a mí parece y me gusta que Azpilicueta va a ser el lateral derecho en el siguiente partido, porque había dudas de si había rotado o no Luis Enrique en el tercer encuentro. Azpilicueta lateral derecho, de lo cual me alegro por él, porque ha sido olvidado en la selección injustamente durante muchos años. Negativamente, por ejemplo... No, bueno, muchos años, olvidado muchos años, y porque ahí tiene muy dura competencia. Sí, pero yo creo que se había ganado plaza o como central o como lateral derecho y nunca la habían llamado. Bueno, en Azpilicueta hemos empezado a pensar desde el punto y hora en el que se han lesionado jugadores que yo creo que de no haberse lesionado habrían estado en la selección. Sí, incluso ni aún así siendo capitán del Chelsea y ganando la Champions League a lo mejor la habrían llamado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, ¿eh? Azpilicueta ha sido un jugador que no se basta que un jugador un poco muy, muy, muy de equipo, muy capitán, un capitán del Chelsea, y aquí, bueno, pues lamentablemente quizás no lo hemos sacado. Además, que puede jugar también tipo Nacho, puede jugar lateral derecho, lateral izquierdo, sí, pero central. Vamos, que quiero decir que si hubiera estado bien Dani Carvajal sí, habría sido titular con la selección francesa, digo, en principio, porque con Luis Enrique bueno, no, sí, no, luego también uno no puede asegurar nada. Muy rápidamente, positivo Pedri, no sé si se tenía que quitar un peso de encima, pero hizo un partidazo con la selección después de tres partidos muy malos. A mí me gustó mucho Pedri,
no parece que tiene 18 años. Hombre, otro partido bueno de Sarabia y de Morata, que a nivel de confianza va a ser bueno. Déjame solo terminar, porque me he dejado un poco, cuando hablaba del tema épico, también lo de Álvaro Morata. O sea, el partidazo con mayúsculas de Álvaro Morata fue memorable cómo se entregó para el equipo después también de fallar ocasiones, que con toda la presión que ha tenido este futbolista, qué manera de morir por el equipo, y luego todo eso refrendado con un golazo tremendo, ¿no? El 4-3, me alegro muchísimo por él. Muy bien, Irra. Espera, sí. Y termino, venga, muy rápido. Vamos, lo negativo, que creo que somos muy débiles en defensa. Uh-huh. Los primeros partidos nos crean ocasiones de la nada. Y sobre todo tiene. Pero lo dijo el propio Luis Enrique, que me ha gustado el. Pero Luis Enrique siempre quiere ver lo bueno. Me ha gustado, bueno, también probablemente esté en su claro. papel, pero me ha gustado el tono general de lo expuesto, del contenido y del continente de lo que expuso ayer Luis Enrique, porque yo estoy notando que hay más revanchismo en periodistas que están esperando a que España gane, no para que gane España, sino para pasar las facturas a los que han criticado, a los que hemos criticado a la selección, que en el propio Luis Enrique. Ayer dijo, me gustó, pero sinceramente tengo que decirlo. Luis Enrique no le vas a oír en un torneo decir, mira, ¿veis cómo está esta selección? Bueno, vamos a ver si lo podamos ver. España quiere... gana la Eurocopa. Un segundo. Ver a ganar todos a la Eurocopa España. Un segundo, no os desboquéis, que queda Irna Íñiguez, que como es un hombre elegante y educado y de fair play, deja hablar a todo el mundo, escucha y luego habla él. Irra. Hombre, y semejantes personas las que están hablando aquí que saben mucho de esto. Bueno, yo lo que sí veo, bueno, se han dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Yo creo que España, quitando el día de Polonia, que creo que jugó un mal partido, contra Suecia hizo una muy buena primera parte, más baja la segunda, y bueno, un buen partido ante Eslovaquia. Cierto es que un rival que se mostró muy débil, pero no venía haciendo una mala Eurocopa España y venía pecando del tema de la falta de gol. Sin embargo, en dos partidos ha hecho 10. En el partido de ayer ante Croacia, que repito también, como lo ha dicho Sergio, como lo ha dicho Jaime, un partido memorable, la verdad que para el aficionado es maravilloso. Creo que hay un aspecto muy importante, y es se incidía en la falta de carácter de este equipo. Ayer lo demostró tanto el guardameta Unai Simón como el resto del equipo. Saber sobreponerse a ese gol, a ese error tan grave de Unai, como luego lo hizo con dos o tres paradas en las que salvó a España, porque salvó al combinado nacional, a pesar de que también pudo llevarnos a la eliminación con ese error. Y luego también la capacidad para sobreponerse el equipo después del golpe tan duro que supuso remontar el 3-1, ¿no? Ponerse con 3-3 cuando todos con ese 3-1. Lo dice también Irra, Luis Enrique, dice, hemos sido capaces de rectificarnos a nosotros mismos sobre el terreno de juego. Eso no, a veces no es fácil, ¿eh? Ahora, hay lunares que la selección, si quiere hacer algo grande en la Eurocopa, tiene que solucionar, como por ejemplo el hecho de que con un 3-1, pero también le pasó a Francia con Suiza, que sí, con un 3-1 tienes el partido ya para cerrarlo, ahí no puede, ya no puede pasar nada. Y pasaron y pasaron muchas cosas, demasiadas en 10 minutos. Demasiadas, eso es. Y yo creo que todo se refleja en lo que ha comentado también Sergio, ¿no? La endeble defensiva. No somos contundentes. Antes no éramos contundentes ni en una área ni en otra. Hemos solventado lo de en el área contraria, que hemos sido muy potentes. 10 goles en dos partidos es una barbaridad. Pero no, y vamos a marcar 5 goles en todos los partidos, ¿sí? No, y además, y además no todos los días vamos a tener enfrente a Croacia como ayer, una Croacia envejecida, muy disminuida, sin un futbolista fundamental por positivo por COVID, o a una selección como Eslovaquia. Es decir, bueno, de momento tenemos a Suiza en cuartos de final, pero luego en semifinales será un... si conseguimos clasificarlo, un segundo, Jaime. Termino ya con un par de cosas. Que habéis nombrado futbolistas que creo que lo hicieron francamente bien ayer, y yo quiero poner sobre la mesa otro más. Muchos pensábamos, ¿no?, que estaba ya en el descenso de su carrera, y obviamente lo está, pero que pensamos que iba a ser más pronunciado, y es Sergio Busquets. Se nota una barbaridad la presencia de Busquets en el medio centro de la selección española. Mira que a mí Rodri me gusta, me parece un buen futbolista, pero lo de Busquets es otra película. Será un salto de calidad. Y por cierto, en la jugada, una de las jugadas clave, yo no he visto un gol así, hacía mucho tiempo que no lo veía. El culpable es, entre comillas, el culpable es Unai Simón.
sea, de acuerdo que Pedri no puede hacer eso. Eso es de primero de fútbol. Es decir, una cesión hacia atrás entre los tres palos. No, eso no, 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 eso no. Pero claro, Pedri tiene 18 años, pero el error es de Unai Simón. El error es de Unai Simón. Pero Jaime, que lo conoce mejor a Unai, yo creo que Unai arriesga en exceso con los pies. En exceso. Escucha, lo ve tan primero, eso le ha obligado Luis Enrique en el Athletic, él no juega. No, porque pero Jaime, Marcelino se lo ha quitado. Jaime, no es la primera cagada, ni la segunda, ni la tercera de Unai Simón, De todos los porteros, No, las de Unai son muy llamativas. Alguien está haciendo ruidos ahí como si estuviera moviendo un armario. A ver si es posible, por favor, un poco de tranquilidad. Es Unai Simón. Bueno, ¿alguien está haciendo la mudanza en directo? Es que, de verdad, un poco de tranquilidad. Venga, Jaime, decías. Sí, que es verdad que el tema del juego de pies, Luis Enrique se lo ha exigido mucho, en el Athletic no lo hace tanto, pero es un portero que siempre se ha superado a sí mismo. Yo creo que le tienen, bueno, o sea, todos los entrenadores que le han colocado en el Athletic y ahora el seleccionador, pues no, eso no se lo regala a nadie. Y luego ahí demostró una capacidad, chico, de superación que yo creo que no estaba al alcance de cualquiera. Que yo creo que también el equipo estuvo maravilloso con él. O sea, esa imagen de David De Gea, el partido desde luego, Exacto, bueno, por supuesto. Es que de tener un cero patatero y dejar al equipo al borde del caos, luego pues lo salvó. Tiene una con 1-1, una con 2-1 para España, sí, y en la prórroga. Tres manos. Después del bajón. Con el 3-3 tiene una mano una clave. Una parada increíble. Yo quería decir de Unai Simón, y ya lo dije ayer, que me parece que los porteros ahora, y Unai Simón tuvo ante Grecia en los partidos de antes de la Eurocopa una igual, que sale, controla y se le va el balón. Yo creo que el jugador, el portero podía, según viene, darle un patadón, y los porteros ahora intentan controlar, orientar el balón, y ahí es cuando se le va el balón. Y cualquiera que hayamos visto algo a Unai Simón, Jaime lo podrá decir mucho más que seguidor del Athletic, no vamos a decir que nos esperábamos este fallo, porque no es así. Pero si te dicen, un portero va a tener una cantada gorda en la Eurocopa, y dices, puede ser Unai, porque en el Athletic Bilbao ha tenido unas cuantas esta temporada. Sí, señor. Hay un derbi con la Real que se come uno, corrígeme si me equivoco, Jaime, que espera que vaya fuera el balón, no lo ve y se confía. Se y come va, uno, aunque es el defensa al que le dice. Bueno, dices que juega con los pies. Bueno, es que si no juegas con los pies siendo portero, no vas a la selección española con Luis Enrique. Pero no creéis que de repente te ceden el balón y de primeras da la pelota. Es que muchas veces la intentan orientar. Bueno, de hecho, cuando comete el error es porque eres como controlarla, como si fuera, en vez de pararla, porque no había nadie. Sí. O sea, yo no le he hecho ninguna culpa a Pedri porque no hay nadie. Sí. O sea, no hay nadie, o sea, que la podía haber pasado. Lo único a Pedri, Jaime, que te pueden decir siempre un entrenador, te dice el ABC, no cedas para atrás, pero vamos con la portería de por medio, pero bueno. Pero escucha, es que eso es casi todos los balones que cederán los porteros la portería, encima es inevitable. Se ve perfectamente en la repetición a cámara lenta cómo él gira el tobillo para orientar el balón cuando no era necesario orientarla en ese caso, porque está absolutamente solo. Tú la paras de frente y no pasa nada. Sin embargo, si te vienen a presionar, evidentemente giras tobillo, orientas hacia un lado para ganar un poco la posición, pero ahí no era necesario. Estaba completamente solo, nada. Por el chico, como dijo Luis Enrique, claro. Y por España, porque yo creo que va a coger ahora mismo una moral. Vuelo, claro. Increíble. Sigue el empate a uno entre Suecia y Ucrania. Quedan 3 minutos para que acabe la segunda parte de la prórroga. Se irían con este marcador, se irían a los penaltis. Suecia sigue con 10, os recuerdo. A ver que miro, hay un ucraniano en el suelo. En el suelo, doliéndose. Los suecos es que están pegando. Los suecos pegan. Para mí, una prórroga a Miragol. Ahí está. Pues ahora mismo, madre mía. Te iba a decir, Ucrania en cuartos de final. Tiene que aprovechar jugar contra 10. Porque quedan 2 minutos para que acabe la prórroga. Ucrania en cuartos de final. ¿Crees que aunque tuviera tarjeta, este ucraniano le importa perderse el siguiente partido? No creo que haya pensado. Espero que no tenga tarjeta. Un segundo, por favor. Sería el rival, ahora mismo, de Inglaterra. Roma, el sábado a las 9 de la noche en Roma. Y de Inglaterra vamos a hablar precisamente, pero antes, dale artifín a la selección sueca. Le voy a dar artifín a Robin Olsen, que acaba de encajar el gol. Robin Olsen, que es el portero suplente de Pickford en el Everton, y está jugando como titular. En la selección sueca. Pero ha ganado Ucrania, o va a ganar Ucrania 2-1. Dos pastillas antes del desayuno.
¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. Lo recuerda también Sergio Valentín en Fútbol de Radio estos días. Pero con menos arte que tú, ¿eh? No, tiene. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés, mira, Tassotti, que es el segundo de Shevchenko en Ucrania. Y Shevchenko, que es el primero de Tassotti. Tassotti y Shevchenko, muy bien. Yo pondría a Shevchenko titular el próximo día. Oye, físicamente está para salir al campo. Bueno, pues Ucrania ahora mismo. Y Leo Lear, buenas noches. Buenas noches. ¿Te gusta para Inglaterra, Ucrania? The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Pues la verdad es que prefiero Ucrania que Suecia. Suecia me parece bastante mejor equipo. En cualquier caso, llegue quien llegue, lo hará después de una prórroga. Así que también ha habido algún que otro lesionado, con lo cual, pues llegue quien llegue, que parece que será Ucrania, lo hará algo mermado. Ah. ¿Presidente del club de fans de Southgate eres? No, yo ya lo dije desde el inicio de la Euro, que me parece que Southgate no saca todo el partido que le podría sacar a esta selección, y hoy ha sido un partido donde lo hemos visto claramente, ¿no? Es Inglaterra, es una selección que tiene muchísimo talento ofensivo, Foden, Mount, Sterling, Sancho, Grealish, y a pesar de eso juega con cinco atrás, ¿no? Entonces, y dos mediocentros asociativos, pero al final mediocentros, ¿no? Entonces al final está jugando, hoy jugaba con siete jugadores de un perfil más defensivo, y el portero, ¿no? Entonces fiándolo todo a Bukayo Saka, Sterling, Harry Kane, no sé, yo la verdad es que creo que se le puede sacar mucho más partido a la selección, pero claro, después de ganarle 2-0 a tu rival, en fin, uno de tus grandes rivales históricos, pues se le puede discutir poco a Saudi, pues los resultados mandan al final. No, me estaba riendo porque se las estaba teniendo tiesas Shevchenko con el seleccionador sueco. No sé lo que le estaba pidiendo. Me parece que el seleccionador sueco estaba diciendo que un jugador había fingido. Como para no fingir estamos ahora, ¿eh? Cuando ya están los cuartos de final, pues aquí finge todo el mundo. Sí, bueno. Y Shevchenko, que estaba mosqueado porque casi le parten la rodilla, como has visto. Que no se la han partido de milagro. Desde el año 66, me decía antes Dani Blanco, fíjate que el otro día hacíamos la sección, si te acuerdas, Ilie, precisamente claro, sobre los fracasos de Inglaterra en mundiales y Eurocopas. Yo creo que Ilie Olear le va a dar suerte a Inglaterra, fíjate lo que te digo. Porque está diciendo qué mal le va siempre a Inglaterra, pues en esta le va a ir bien. Bueno, de hecho, hay un dato brutal, Juanma, que es que esta es la primera eliminatoria de Euro que gana Inglaterra en toda su historia sin penaltis. Es la primera eliminatoria que gana en 90 minutos Inglaterra en toda su historia en una Euro, es brutal. Le había ganado a España en su día, como recordaréis, en el 96 en penaltis, pero Inglaterra nunca había conseguido avanzar en una eliminatoria en los 90 minutos. Esto es brutal. Increíble. Es verdad que antes directamente había semifinal y final, que Inglaterra no se clasificó en varias ediciones, etcétera, pero claro, a Inglaterra le había ido muy mal. De hecho, Inglaterra inventó el fútbol, pero digamos que para que ganaran otros. ¿No? Oye, Ucrania, definitivamente Ucrania clasificada para los cuartos de final, ¿eh? Acaba de terminar la prórroga. La otra cara de la moneda es Miguel Gutiérrez, que me decía ayer Dani. No sé si Miguel va a tener el cuerpo. Pues porque a lo mejor no lo tiene, pero está. Es un día, pero hay que agradecerle que Miguel Gutiérrez esté hoy como representante de Alemania en España, más incluso que el embajador de Alemania en España, dando la cara aquí. Miguel, buenas noches. Hola, guten Abend, buenas noches, Juanma. Guten Abend. Alemania mal, ¿eh? Alemania muy plana, ¿eh? Yo, fíjate que siempre he hablado bien de Alemania, esperaba que iba a sacar algo que al final no ha sacado, ¿eh? Bueno, Alemania tiene varios problemas en esta selección. Primero, faltan dos laterales de nivel top, ¿no? Porque están jugando Gosens y Kimmich.
que están jugando más bien de carrileros. Luego Alemania lo que les falta también es el clásico, tú los conoces de sobra, Juanma, delantero centro que ha tenido toda la vida, con Miroslav Klose, ¿te acuerdas? Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Klaus Fischer, bueno, Horst Rubes, el monstruo ese que había en el Hamburgo a principios de los 80. Ese tipo de jugador rematador, Alemania no lo tiene. Y eso, evidentemente, la selección en los últimos años lo está acusando. Está claro que la excepción es grande. Además, me da pena, no solamente por el equipo, me da pena por Joachim Löw, porque tengo el honor, tengo el placer de tener contacto con él y conocerle, creo que bastante bien, y él era consciente de que quizá no llegaría para ganar el título, pero al menos llegar a cuartos de final o a semifinal. Yo creo que eso al menos hubiese sido un final más o menos aceptable para el último partido de Joachim Löw, pero quedar eliminados en octavos de final, y además es duro. Y ya sabes que a mí no me gusta hablar, nunca me ha gustado hablar, Juanma, en conjuntivo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese marcado Havertz ese gol, si hubiese estado por delante? No ha ocurrido. Y entonces, bueno, hay que vivir con la situación. Es verdad que Inglaterra es un rival que siempre nos ha venido muy bien, porque casi siempre le hemos ganado. Esta vez no ha sido así, en un partido decisivo, y lo que hacemos es felicitar a Inglaterra, porque la grandeza del deporte consiste también, qué bonito, como dijo en su día Beckenbauer, en reconocer el mérito de los demás. Y por tanto Alemania se marcha triste, pero también con un nuevo proyecto, porque con toda seguridad es el run-run que hay ahora mismo en la selección, que hablé con alguien por teléfono, que tanto Toni Kroos y Ilkay Gundogan dejan la selección tras este partido. Gundogan que haga lo que quiera, pero Toni Kroos, muy bien, buena decisión de Toni Kroos. Y Luquita Modric tiene que hacer lo mismo, a ver si ya decide marcharse. Oye, una cosa, o si mete la de Müller, con 1-0 para Inglaterra, Müller tiene una, bueno, que yo te digo una cosa, si mete esa, Alemania está en cuartos de final. Es lo que yo digo también, pero bueno, son los famosos centímetros, milímetros en la bota, ¿no?, que deciden si un balón entra o no. Está claro que esa ocasión no la suele despreciar, porque es un grandísimo... Él realmente no es un delantero centro, es un segunda punta, es un jugador que arranca desde atrás, un poco lo que era Raúl en el Madrid, sí, no mucho le llamaban el Raúl alemán, pero... Claro, pero tiene calidad para invocar esa. ¿Hay memes de Müller en Alemania o no? Bueno, no, porque la gente le tiene muchísimo respeto a Müller, porque él es muy alemán, él es muy patriota, y desde luego ha querido dar la cara, ha querido volver a la selección, ha dicho que yo quiero ayudar a la selección en esta Eurocopa, ha vuelto después de año y medio, y bueno, finalmente no ha podido ser, pero está claro que la tristeza en Alemania es mayor. Quedar en octavos, caer en octavos de final, nosotros eso es un gran fracaso. Para Alemania sí, yo creo que sería un territorio más conocido, más habitual para Inglaterra, ¿no, Ilie? Es decir, si hoy cae Inglaterra en octavos de final, dices, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pero fíjate, es que Alemania... Un segundo, Miguel. Sí. Ilie decía que es un territorio más conocido para Inglaterra, ¿no? Sí, claro, desde luego mucho más conocido para Inglaterra que para Alemania. Lo decía Miguel, la verdad es que en estos enfrentamientos siempre Alemania ha salido vencedor, más allá del 66. Venció en las semifinales del 90, en las semifinales del 96. También les eliminó 4-1 en 2010. Es decir, normalmente Alemania ha salido vencedor y ha sido tradicionalmente una selección muchísimo más exitosa, desde luego, que la selección inglesa. Hombre, aquí se habría añadido un factor, digamos, humillante más, que es el hecho de que se jugaba en Wembley. Claro, si Alemania, que Inglaterra considera a Alemania como su gran rival, posiblemente Alemania no considere a Inglaterra como su gran rival, pero en el caso de Inglaterra sí, y que tu gran rival, el que tú consideras tu gran rival, te venza en casa, y además con una selección tan prometedora como tiene la inglesa, y ante una Alemania que da la impresión de que está al borde de un cambio de ciclo, lo escribió también Philipp Lahm en el Guardian ayer, claro, habría sido un punto más humillante, a pesar de que Inglaterra está mucho más acostumbrada a caer siempre antes de tiempo que Alemania. Te iba a decir una cosa, Ilie, el camino no parece tampoco excesivamente complicado, ¿no? Ahora sería en cuartos de final Ucrania, y luego, si no me equivoco, Dinamarca en semifinales, ¿sería? O República Checa. Dinamarca o República Checa. O República Checa, sí. Que probablemente sea Dinamarca, ¿no? Sí, esto lo habíamos calculado ya antes de empezar. Si a Inglaterra le interesaba quedar primera o segunda. Si quedaba primera, como pasó, tendría un rival muy difícil en octavos, porque procedería del grupo de la muerte, pero luego un camino muy fácil, bueno, muy fácil, donde no habría grandes selecciones, ¿no? Sí. En cambio, al revés, si quedaba segunda, tenía unos octavos fáciles, pero luego un camino muy difícil, ¿no? Al final quedó primera España, que podía haber sido primera de grupo. Claro, quedó primera Inglaterra, y entonces le tocó a Alemania en octavos, pero en cambio ahora pues va por la parte fácil del grupo. La verdad es que Inglaterra tiene relativamente fácil para plantarse en la final.
porque además semifinales y final se juegan en Wembley. Claro. Ahora jugará el único partido, el único, hasta una teórica final, el único partido que jugaría fuera es el de cuartos, pero ha jugado la fase de grupos y el partido de hoy y jugaría unas hipotéticas semifinales y finales en Wembley, así que Inglaterra tiene una oportunidad de oro. Sí, sí, ¿no? Y al final el grupo de la muerte ha sido efectivamente el de la muerte porque están todos muertos. Ha sido literalmente el grupo de la muerte. Terminamos con terminamos con esto ya, que quiero irme a París para hablar con Juan Palacios del tema de Kylian Mbappé. ¿Algo que queráis decir sobre el partidazo cumbre, probablemente el mejor hasta ahora de la Eurocopa, según Sergio Valentín, que han disputado Inglaterra y Alemania hoy, o no? ¿O pasamos de página? Bueno, solamente quiero decir para la despedida que Alemania, lo que dije antes, tiene un gran problema, y él lo sabe también, que en Alemania los mejores delanteros que hay en los grandes equipos, Haaland, Lewandowski, André Silva, que es un gran equipo delantero, en el Frankfurt, Marcus Thuram, Weghorst, el delantero, el gigantón del Wolfsburgo, son todos extranjeros. Alemania, la Bundesliga, será una liga muy bonita, pero falta ese delantero centro alemán grande que siempre le da muchos goles a Alemania. Claro, falta Morata. Y eso... Mira, se puede nacionalizar. No, no te rías, ¿por qué te ríes? No, pero no lo tenemos. Aquí está, no lo tenemos. Sergio, que es un moratista reconocido. Son todos esos jugadores, Gnabry, Sané, etcétera, Müller, son todos segundas puntas, no tenemos un delantero centro, un rematador, como históricamente Alemania ha tenido, y eso lo ha notado el equipo, y en competiciones así, de este nivel, y en estos partidos, pues pasa esto. Pero bueno, se nota. Solo queda felicitar a Inglaterra, y vamos a ver hasta dónde llegan, porque ¿Quieres hacerlo? Yo creo que tiene un objetivo de favorito. ¿Quieres hacerlo, Miguel, en directo? Sería un poco Ilie, no es inglés, pero bueno, sería un poco el representante del fútbol inglés en este programa. ¿Quieres felicitarle caballerosamente? Tenemos por ahí el himno alemán, Luis, por favor. Y el himno inglés, dos de los himnos más bonitos. Sí, es un atraco en directo. Los prolegómenos del partido de hoy han sido tremendos. Vamos a ver cómo sería, cómo nos quedaría Luis cuando hable Miguel. Sería de fondo el himno alemán. Deutschland, Deutschland, über alles. Eso que queda muy radiofónico. Y cuando responda. La camiseta de Alemania, por cierto. Sí, y muy bonita, clásica. Y cuando responda Ilie, sería un poco Dios salve a la reina. Sería. ¿Por qué os sabéis todos el nombre del himno de Inglaterra y el de otros países? Nada. El himno de Inglaterra, pues Dios salve a la reina. Porque nos da la gana. Nada, por eso, pues muy mal, que saberse el himno alemán, el italiano, imponiendo sus criterios. ¿Por qué os sabéis esto? Que queremos. Es una melodía bonita, ¿eh? A mí me gusta mucho el himno ruso, ¿eh? Me parece un tema precioso. El himno, a Alfredo Duro también le gusta. Bueno, a Alfredo Duro lo que le gusta es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que es que también aquí cada uno tiene su pedradita, ¿eh? Aquí cada uno tiene su pedradita. Bueno, está buscando Luis los himnos. Entre tanto, algo que queráis decir, Sergio, mira, a mí me gustaría, sobre el partido. Me gustaría preguntarle, más que decir yo algo, preguntarle a Eli porque tengo curiosidad. En Inglaterra, ¿son resultadistas? Es decir, estoy seguro... En todo el mundo, Sergio. Pues quiero saber si son distintos. Estoy seguro que cuando vieron el once titular, en Inglaterra le dijeron de todo a Southgate. Oportunidad histórica, vaya equipo que tiene, y sale con tres centrales, dos carrileros y dos mediocentros defensivos, ¿vale? Pero como han ganado, no le dicen nada. Pues sí, yo creo que pasa un poco como en España. Sí, yo antes como en todos partido, sitios, claro. Sí, yo antes del partido leí algunas críticas, a las cuales, por supuesto, me sumo. Y después del partido, con la victoria, haberle ganado a Alemania, pues obviamente las críticas, digamos, se desvanecieron muy rápidamente, me parece a mí. A lo cual te sumas también, ¿no? No, yo mantengo las críticas. Soy el único. Soy un aficionado al fútbol muy grande. Tipo de firmes principios. Ili es un hombre de principios. Muy bien, Ili, muy bien. Bueno, lo tenemos ya, ¿vale? Entonces sería cuando le dé Miguel Gutiérrez la enhorabuena a Ili Olear, todos callados, por favor, sonará de fondo el himno alemán, ¿vale? Y cuando Ili, muy caballerosamente, como es él, es un gentleman, se lo agradezca, suena de fondo Dios salve a la reina, ¿vale? Que es el nombre del himno inglés, por mucho que le cabré a Jaime Ugarte. Miguel, ¿cómo es el himno alemán? ¿Cómo se llama? Deutsche Nationalhymne. Sí, perfecto, okay. Magnífico. Bueno, Miguel, ahí tienes a Ili Olear, por favor. ¿Quieres felicitarle? Sí, en alemán. Ili, herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen, ne, in dem Spiel. Und ich glaube, ihr habt verdient, ihr wart am Ende ein bisschen besser. Aha. Von daher, alles Gute. Ahí te has pasado. Für die nächsten Spiele. Ahí, en lo último que has dicho te has pasado. Ili. Danke, lo primero que tengo que decir, por desgracia mi alemán no va mucho más allá,
agradezco, acepto esta felicitación en nombre del pueblo inglés. Felicito asimismo al pueblo alemán por su intachable siempre comportamiento y también, por supuesto, a la selección alemana por su participación y también a Joachim Löw, que se despedía hoy y que ha protagonizado una de las etapas más brillantes de la historia del fútbol alemán. Correcto. ¿Algo que decir, Miguel? Un segundo, por favor, un segundo. ¿Algo que decir, Miguel? Danke schön für die Glückwünsche und alles Gute weiterhin in diesem Turnier. Also, alles Gute. Todo lo mejor dicho. Felicidades y deportivamente, como dije antes, la grandeza consiste en reconocer el mérito de los demás. ¿Ilie? Pues nada, muchísimas gracias. Muchísima suerte para el futuro en esta nueva etapa que se abre a continuación. Y aprovecho la oportunidad de que está sonando este himno de fondo para lanzarle un mensaje a Gareth Southgate: si no pones a Jack Grealish en el próximo partido, vamos a ir a por ti. Muy bonito. ¿Cómo? Luis, por favor, haciendo un poco multiculturalismo, ¿vale?, y hermanando a los pueblos alemanes e inglés, ¿podríamos fusionar los dos himnos para ver cómo suena? Ojito que podemos entrar en una... ¿Es posible? Estamos God save Deutschland. Estamos experimentando, ¿eh? No sabemos qué va a salir de esto, ¿vale? Igual sale mal, ¿eh? Pero claro, seríamos los primeros en hacerlo. Después de ponerle el happy a Morata. Claro. Vamos a ver, los dos al mismo tiempo, Luis, por favor, ¿es posible? Adelante. Bueno, parece más una psicofonía, ¿eh? No está mal. ¡Raimunda! ¿Os acordáis de aquello? Parece... ¡Raimunda! Hombre. ¡Qué miedo! ¡Qué yuyu! Bueno, en la Casa de América, sí, Raimunda. Sí, señor. Miguel, muchas gracias. Cuídate mucho, amigo mío. Un caso que llegó hasta Alemania, hasta en la tele alemana salió, claro, eso, claro, me acuerdo yo. ¿Raimunden? El caso de Raimunda. ¿Raimunden en alemán? Gracias, Miguel. Cuídate mucho. Un abrazo. Bitte schön. Gute Nacht. Tschüss. Gracias. Ilie. Amigo mío, mañana hablaremos en tu sección, me imagino, de la brillante clasificación de Inglaterra. Durante 15 minutos. Por lo menos. Hasta mañana, Ilie. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy bien. Kylian Mbappé. Estoy viendo por aquí que dice al que la IFI cambia de... Sí. De táctica con Mbappé y dice, es lanzarse a por Mbappé. No, sí. Esta táctica es la que tiene el que la IFI desde el principio, lanzarse a por Mbappé. Sí. Pero que Mbappé no quiere jugar en el Paris Saint Germain. Ahora dicen que le van a poner 50 millones de euros. Pues ojo, ¿eh? 50 millones de euros. No me es lo la mejor, no me lo puedo creer. Te diría que única manera de convencerle. No me lo puedo creer. 50 millones de euros. Irra, 50 millones de euros netos. Es una barbaridad. Pero bueno, también es cierto que como hay determinados clubes como el Paris Saint-Germain y el Manchester City que lo del fair play creo que se lo pasan por el forro, pues, oye, adelante. Claro, es así. O sea, es que si no hay un control en ese sentido y podemos pagar 50 millones a Mbappé, 40 a Neymar, me llevo al fichaje de aquí o de allá y sigo pagando salarios estratosféricos, pues no... Oye, chicos, ¿qué oferta que el Madrid, hasta dónde creéis que podía llegar en cuanto a sueldo para Mbappé? ¿Para Mbappé al año, hablando de cantidades netas? Sí, netas, sí. Lo que le pagaba Bale, más o menos, ¿no? ¿Cómo? Entre 15 no. y 20 como mucho. Sí, 15, 20. Yo diría que en torno a los 20. 20 como muchísimo. Bien, claro. Pues entonces estamos jodidos, con perdón. No, si él sabe. David Alaba llega al Real Madrid renunciando a más dinero. No, Jaime, Kylian Mbappé sabe que va a venir al Real Madrid cobrando menos en ficha. Bueno, pues. Pero luego tienes otros efectos positivos. O sea, tú te pones la camiseta blanca del Real Madrid y a nivel de marketing y publicitario no es lo mismo que vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. Bueno, o sea, tu dimensión como futbolista a nivel mundial no tiene nada que ver. Es una cosa claro que la pelota está en el tejado de Mbappé. Eso está clarísimo. Eso está más claro que el agua. Y esa presión de saber que si el chico no quiere renovar, se te va a ir al año que viene gratis, pues es evidente que ahí... No, pero lo van a solucionar antes. Para bien o para mal lo tienen que solucionar antes. Vamos a ver. Yo estoy loco, Jaime, por la música porque venga. Jaime, aquí el banderazo de salida era la eliminación de Francia. Es decir, cuando cayera Francia, si Francia se proclamaba campeona del mundo, pues sería a partir de que se proclamara campeona del mundo. Es decir, a partir de ayer por la noche se ha reactivado ya la operación de Kylian Mbappé y ahora tendrá que decidir. Por cierto, según RMC Sport, la madre de Rabiot está en todas, ¿eh?
Pero además, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? La madre, fue, la madre fue desagradable, de según los medios. Discusión entre la madre de Rabiot, sí, y las familias de Pogba y Mbappé. Sí, sí. La madre del jugador de la Juventus se enzarzó con las familias de los, recriminándoles la eliminación de ayer. Pero bueno, es que a mí, yo si soy Rabiot, a mí me daría vergüenza, le diría a mamá. Oh, sí, ¿te quieres apartar un por momento? Por favor, es verdad. Claro, o sea, que pues Mbappé, es cierto, falló el penalti. Y no ha sido precisamente una gran Eurocopa. Por ejemplo, hoy Le Figaro. Yo no creo que haya estado tan mal como se dice. A ver, al final te quedas con el dato de... Ha estado muy mal. No ha marcado ningún gol. No, pero para una estrella se le exige más. Que sí, a ver, yo no he dicho que no haya que exigirle más, eso es evidente. Ha sido una mala Eurocopa en líneas generales para que Mbappé. Si puedo explicarme, claro, os quedáis con el titular. Venga, explícate. Yo solo quiero decir que Mbappé, si te quedas con el titular de no ha marcado ningún gol, es evidente que ha decepcionado, y de hecho ha decepcionado. Lo único que quiero decir es que a nivel colectivo, Mbappé... Por ejemplo, en la jugada del 2-1 de Francia. Sí. Hace un taconazo a Griezmann. El pase es suyo. ¿Vale? El pase es suyo. Que ha tenido jugadas en las que ha participado en el gol, aunque él no haya marcado. Estaría bueno, Sergio. No, estamos hablando del mejor jugador del mundo. Que sí, pues digo que a mí me ha decepcionado. Solo te estoy diciendo que creo que en donde ha fallado con un suspenso total es en la definición. Bueno. Pero lo que es el juego colectivo, yo no le he visto muy mal. No, y sobre todo que es buenísimo. Y sobre todo que ya no va a tener oportunidades de arreglarlo, porque ayer pues se va con un penalti fallado. Y decía que la prensa, ahora nos lo va a decir Juan Palacios, pero yo creo que se están centrando más en Didier Deschamps que en el fallo de Kylian Mbappé. Y con razón. Normal, Le Figaro dice, por ejemplo, el sueño se rompe para los franceses. Le Parisien. Juan Palacios, París, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te quejarás de la pronunciación? Le Parisien. Dice, no, muy bien. Muy bien. Le dice, la desilusión, L'Equipe dice, aniquilados. Le Monde dice, Mbappé, el maldito de Bucarest. Yo es el único titular que he encontrado que personaliza. Personalizan Mbappé. ¿Están siendo muy duros con Mbappé o más con Deschamps, Juan, después de la eliminación de ayer? Mucho más se le asume la responsabilidad a Didier Deschamps. Ahora se habla de una mala gestión del grupo, que tal vez la convocatoria de Karim Benzema ha influenciado bastante también en la organización del juego, teniendo en cuenta de que ya había un módulo bien estructurado que lo llevó a ser campeones del mundo. Y bueno, situaciones que se han venido dando también por algunas bajas, pero sobre todo se habla como que Didier Deschamps es el responsable de este fracaso, porque así lo anuncia la prensa y el aficionado también, que se había creado bastantes expectativas. Y bueno, como siempre, voceándose un nombre importante para que pueda asumir la conducción del seleccionado, que podría ser eventualmente Zinedine Zidane, bueno, según las versiones periodísticas, según las encuestas de los aficionados. Y bueno, es una situación bastante complicada, ¿no?, por todas las expectativas que se habían cifrado en torno al campeón del mundo. El otro día, en la entrevista que concede a Onda Cero, Florentino Pérez se la tira a Zidane, porque dice, no, es que su sueño es entrenar a Francia. Hombre, y yo creo, Juan, salvo mejor opinión tuya, que esto es 2+2=4, es decir, desastre, porque eliminar, quedar eliminada para Francia en octavos de final es un desastre de la selección con Didier Deschamps. Yo creo que 2+2=4, llegada de Zinedine Zidane, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Bueno, lo más probable por las circunstancias. Él se encuentra libre de todo contrato. Es verdad de que este resultado y la performance en general ha fragilizado también la situación en cuanto a la continuidad de Didier Deschamps. Y la primera opción que va manejando la prensa, que de alguna manera le va dando fuerza también, y por todo lo que se ha hablado, por todo lo que se viene especulando en las últimas horas, más allá de las situaciones que se han dado, ¿no?, porque se han ventilado algunos otros episodios, como algún altercado entre Paul Pogba y Adrián Rabiot, que también se ha continuado en las tribunas, ¿no?, a través de la madre de Rabiot con los familiares de Pogba y la familia de Kylian Mbappé. Y bueno, todas estas situaciones negativas hacen que se saquen algunas conclusiones,
y sobre todo, ¿no?, que tome mucho más fuerza el nombre de Zinedine Zidane para que asuma al seleccionado francés. Por cierto que ayer se me parece que era L'Equipe el periódico que comentaba que se habían reactivado también las negociaciones por Sergio Ramos, pero hoy publica en el diario Marca Pablo Polo, dice que Ramos tiene un problema con la oferta del PSG, ¿a que no sabéis cuál es? A ver. La duración del contrato. ¿Cómo? La duración del contrato. Efectivamente. ¿Sabéis cuánto le qué duración de contrato, según Pablo Polo, le ofrece el Paris Saint-Germain a Sergio Ramos? Uno. Un año. Bueno, se sabe del proyecto deportivo de Sergio Ramos que él estaba en la posibilidad de negociar Juan, un contrato de dos temporadas. Que está en la órbita del PSG. Lo que pasa es que Sergio ha estado en la órbita del PSG, del United, del City, del Chelsea, de todo el mundo. ¿Vale? Sí, pretendientes tiene Sergio Ramos en unas condiciones yo creo que similares a las que le ha ofrecido el Real Madrid. Lo que pasa es que Sergio Ramos ahora se encuentra en una disyuntiva, es un camino sin salida, porque claro, es que yo no veo que haya un club que le vaya a ofrecer más de un año, digo, un club potente, y él me parece que si abandona el Real Madrid es para seguir compitiendo, Sergio, ¿no? Yo soy el Paris Saint-Germain y también le ofrezco un año. Hombre, es que ¿para qué me voy a arriesgar? Tiene 35 años y viene de una temporada en la que es cuando más se ha lesionado, con lo cual un club de alta enjundia no le va a ofrecer más de uno con los precedentes de esta última temporada. Claro. Si Sergio Ramos no se hubiera lesionado esta temporada y hubiera hecho la temporada anterior, pues probablemente algún club sí que hubiera optado por darle dos años, porque es un tipo que se cuida, que físicamente siempre ha estado bien, pero con los precedentes de esta temporada, normalmente las negociaciones, normalmente las negociaciones de este tipo, cuando pasan estas cosas, se tira mucho por el 1+1 en función de los partidos de jugados. Lo juegues, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que si él firma un año y de repente juega, pues se supone, más de 30 partidos, entonces automáticamente renueva otro año. Sí, te entiendo, pero lo que dice Pablo Polo es que no es ni 1+1 ni 1+2. No, es uno. Ni dos, es uno lo que le ha ofrecido el Paris Saint-Germain. Entonces, claro, lo que no va a hacer Sergio, hombre, me imagino que si no le queda otra, al final tendrá que hacer una oferta, pero va a quedar como cagancho en Almagro, porque se va a ir del Real Madrid, que le ofrecía uno, ¿para qué? Para fichar por el PSG, que te ofrece uno. Bueno, pues menudo negocio has hecho. Él ya había quedado mal, independientemente de si acepta uno o no. Efectivamente, muy bien. Salvo que la oferta, y hay que tener en cuenta la plantilla de PSG. Sí, porque hombre, centrales tienen, ¿no? Sí, bueno, Kimpembe, Marquinhos, jugadores de selección que están consolidados también. La jerarquía para tratar de moverla en estos momentos sería bastante complicado, más allá del palmarés de Sergio Ramos. Y bueno, no, todo depende del proyecto. El futbolista exige un contrato de dos años y es verdad que es bastante complicado, no, de acuerdo a la posición, a la edad y a los partidos que ha jugado. Veremos por lo que le pueda ofrecer Paris Saint-Germain. Cuídame a Kylian, Juan, los pocos días que le quedan ahí en París, ¿vale, Juan? Cuídame, sí, bueno. Trátamele bien, ténmele entre algodones, ¿vale? ¿Vale? Seguro que va a pasar algunos días de distracción, de contracción, porque la mayoría de futbolistas van a tomar vacaciones. Y luego pensar en el futuro. ¿De contracción? Contradicción. ¿Ah, de contradicción o de contracción? No, de contracción, de distracción. Ah, de distracción. Claro, las vacaciones que puedan tomar los futbolistas, ¿no? Lamentablemente, luego de esta eliminación y pensando en lo que pueda hacer muy su bien futuro. Lo que tú quieras, Juan, pero cuídamele, ¿vale? Sí, de todas maneras. Tú sigues con tu rollo de que el futuro es lo que es, Palacios. No vengamos aquí a engañar a la gente, el futuro es blanc, Juan Palacios, es blanc. Es lo gran blanc. Para que lo entiendas en francés, es blanc. El futuro es blanc, ¿vale? Entonces, cuídamele, que no se me lesione, que no haga deportes de riesgo, que son los contratos del Real Madrid, está prohibido, ¿vale? Que no se me ponte en motos de agua, que no haga cosas de estas raras, puenting, ni nada de eso, ¿vale? Y ya
y hacemos el tema que tenemos tú y yo apalabrado, ¿vale? Sí, bueno, de todas maneras. Muy bien. ¿Qué sería de este programa sin la risa de Juan Palacios, verdad? ¿Eh, Sergio? No sería lo mismo. Sin la risa de Juan Palacios y sin tus pausas, este programa no sería lo mismo. Ponle el himno de Francia, joder, ponle el himno. ¿Tenemos el himno de Francia, Luis? Un momentito, por favor, Juan. Que lo cante Juan, ¿eh? No, pero Juan no es de... Ese nombre, pero también, bueno, no lo sabemos. Sí, no, pero claro, claro, no. ¿Lo puedes cantar? Sí. Sí, claro. A ver, vamos a ver, por favor. Va a cantar Juan Palacios. Fíjate que me dicen, no cantéis en el programa más. A ver, ya estamos ahí, Juan. Venga, todo tuyo, ¿eh? Este es el himno de Francia. ¿Eh? Bueno, ¿esto es la banda sonora? La Marsellesa. La banda sonora, no, de Gladiator. La Marsellesa. Joder. La Marsellesa, por favor. Es la noche de los Oscars. Esto es la entrega de las medallas olímpicas. Los Grammy. Andamos un poco flojos ahí, ¿eh? Sí, la Marsellesa. El tema himnos, hay que mejorar eso. A ver. A los enfants de la patria, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sont glorieuses. Va descompasado, ¿eh? Va descompasado. Muy bien, Juan. Ah. Sí. Perfecto, muy bien. Juan. Eurovisión no es tu futuro. Sigue por el periodismo, que se te da mucho mejor. Juan Palacios, gracias, París. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Jaime Ugarte, muchas gracias, amigo mío. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, Irra, cuídate mucho. Buenas noches, un abrazo. José Puertas, gracias. Gracias. Sergio Valentín, muchas gracias. Hasta luego. La tertulia más influyente de la radio deportiva española. Dani Blanco regresa un poquito más tarde. Hacemos una pausa y enseguida seguimos buscando con Guillermo Domínguez al mejor deportista de la historia. Peacock fuels your true crime obsession with exclusive new originals like John Wayne Gacy, Devil in Disguise. He said to me, clowns can get away with murder. Dr. Death, the undoctored story. This guy's dangerous. And Epstein's shadow, Ghislaine Maxwell. She inherited Jeffrey Epstein's secrets. There was this whole other world going on. Plus, the most bingeable crime series, Buried in the Backyard and Snapped. And with the Dateline 24/7 channel that's always on. Did you want her death? You can't not obsess. Sign up now at PeacockTV.com. The been thinking about McDonald's all day, can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal. There's a deal for every moment at McDonald's. Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price.